El hacha que le mola a Johnny. Esta hacha la acabaremos restaurando y acabaremos haciendo un vídeo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Cuchillos Garcimonte. Llegó la nueva marca. Bueno, bienvenido Johnny the Knife primero. Sí, llevo rato aquí. Lleva rato ya aquí porque estamos haciendo la serie de vídeos desde el taller. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca los cuchillos de Guillermo Garcimonte, de nuestro hermanito, la nueva marca GMT, ¿verdad, Johnny? Sí, 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 los cuchillos de producción de Guillermo. Guillermo tiene tanta fama ya y es tan estratosférico que ha tenido que hacer cuchillos para poder llegar a todo el mundo. Entonces ha hecho una gama de cuchillos de producción. Bajo su control, digamos, de calidad, a nivel de tratamientos, de acabados. Y básicamente hay tres modelos. Sus diseños típicos, el Worker, que es el diseño quizás junto con los de Guarda, que es la que ya es otra historia. Este quizás es el más emblemático. Es el que hacen los cuchillos. Es que él lo hacía de semi-custom, este cuchillo. Sí, yo tengo uno. Y los hemos presentado muchas veces. Hace 7 años lo presentamos. Entonces, en un vídeo. El semi-custom le daba casi tanto trabajo como un custom. Y dijo, y claro, el precio no puede ser el mismo tampoco. Entonces, llegó un momento en que dijo, vamos a buscar alguien que bajo mi diseño y bajo mi control y bajo mi supervisión nos haga el cuchillo que yo quiero, pero a un precio que pueda llegar un poco a todos los bolsillos y a todo el mundo. ¿Y qué diseños? Pues tres diseños. El Worker, que es este. El Skinner, que es novedad, que es este, que es una maravilla. Y el pequeño... El As de Diamantes. As de Diamantes, que es un Midey Carry cojonudo. Y hay que comentar que cada modelo vienen con las cachas... En 4 acabados. Para los tres, para los mismos modelos, los mismos acabados. Tenéis la micarta verde, que sería en este caso. Que es la única que lleva... Separadores rojos. Unos liners rojos. Unos liners. Que le da mucha gracia. Mi carta de saco, es rack mi carta. Por eso tiene esta textura tan chula. Es la que más nos gusta a ti y a mí, la de saco. Luego hay un granadillo que es muy bonito, con un color tornasolado muy bonito. Pero que no tenemos ninguno. Es madera negra. Sí tenemos, sí. En el Worker tenemos por aquí, ¿no? No tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Bueno, sí, aquí lo tenemos en la mano. Que es este. Es el único en cachas naturales. Exacto, en madera. Las otras tres son mi carta, como decíamos, y era mi carta verde, mi carta naranja y mi carta brown coyote. Coyote, Coyote, que también es de saco, la coyote. Naranja sí que no tenemos, No, porque estábamos aquí montando el vídeo y ya han venido unos amigos y justamente los que se han llevado han sido los naranjas, pero están disponibles. O sea, si no están hoy, estarán. No, van a llegar ya mañana. Van a llegar ya mismo. Los tenéis todos en la web. Vienen en dos fundas, que una es la de Kydex, hecha por nuestro compañero Edu, el sastre del Kydex. Edu, te saludamos. Saludos, Edu. Y la otra está hecha pues por José Ramón de Kerkur, también nuestro buen amigo. Estas son las primeras, las que siempre se han usado para los Worker, que tiene el Worker grabado. Como decíamos, los cuchillos que tenemos John y yo... Es espectacular y es una madera muy americana y muy... Hace 7 años, que los enseñamos en un Mountain Knives, iban ya con estas fundas. Sí, sí, esta es la funda de Worker que tiene el grabado del Worker. Esta es el GMT, grabado por detrás, viene con esta trabilla y bueno, una funda pues táctica y muy, muy chula. El Kydex de Edu es un Kydex de gran calidad. Esta funda es muy rollo Essie, Sí, sí, sí. Así, bueno, he buscado del estilo, que son dos piezas, remachada, luego tiene los agujeros para diferentes portes. Esto se puede girar para porte trasero, porte horizontal, se puede llevar en el arnés, se puede poner un clip, se puede poner un paracord, cualquier, vamos... Lleva este botón que se ajusta con una goma interior, con el cual tú apretándolo consigues que quede más sujeto o más ligero. Esto es interesante de saberlo. Sí, para la extracción, que vaya más duro o que vaya más suave. En el caso de los pequeños, lo mismo. Tenemos la funda de cuero de nuestro amigo José Ramón, que viene con un clip, es bolsillera. Entonces, y luego la de Kydex. Esto sustituye a la navaja. La de Kydex pues igual, con el clip trasero, que también se le puede dar la vuelta, se puede llevar en el arnés, se puede llevar al bolsillo. Y bueno, un Kydex de mucha calidad. También tiene el sistema con la goma interior y aflojar para ajustarlo. Lleva también el agujero para drenar agua.
Se lleva también el detallito que hace Edu, que es para el pulgar, ¿eh? Sí. Para apretar, para la extracción, acompañarnos del pulgar, hacer un poquito de fuerza. Va muy bien. Y está sobredimensionado, está perfecto, está como recalentado para darle la forma del dedo. Hay que comentar que este acero es una virguería. Este, sí, sí, es el acero de moda. Esto es el Elmax, es el acero sub-cero, que tiene una dureza de Rockwell de cuánto, 60. Y tiene un corte, es cortador, vamos, lo están utilizando, sobre todo está, es un cuchillo muy pensado para la caza. Es un skinner, es para pelar bichos. Entonces viene también con las dos fundas, la de kydex o la de cuero. Entonces es un cuchillo que va a llegar muy lejos, porque cuando lo pruebas, flipas. Yo tengo el mío y estoy encantado, porque es una herramienta ligera, es una herramienta para que enseguida la echas en cualquier bolsillo, en la mochila, y cortas todo, pero con una facilidad, se desliza brutal. Tiene una dactilera. La dactilera, la cremallerita también. Es cómoda en la mano, es muy cómodo. Tiene este pequeño finger aquí y la verdad es que es comodísimo de usar. Cuando se prueba, engancha. Este cuchillo, mira que yo tengo cuchillos, pues no sé si es de los cuchillos que más cortan de los que yo he tenido. Y más polivalentes, ¿eh? Porque es que con esto haces todo. Estás acampando, comes, lo que decía Johnny, como skinner, como todo. Bueno, sí, pero es muy cuchillo de caza, ¿eh? A ver, sí. Si vas a hacer batoning, vas a ir a buscar este. Yo he hecho cursillos con JJ con este cuchillo y la verdad es que era una maravilla. Una maravilla, hemos hecho todo, pues todas este las tiene técnicas una, de también tiene, no lo hemos dicho, también tiene una cremallera agresiva, coge el pulgar aquí que da gusto. Y nada, es muy inoxidable, este acero tiene mucha retención de... Resistencia al óxido. Y una gran retención de filo, porque yo el mío lo he estado usando porque lo he estado probando bastante y todavía no lo he tenido que afilar. No sé qué tal, si va a ser difícil de afilar porque es duro, pero la verdad es que corta muchísimo. Y nada, pues... Hay que decir que estas mi cartas, como por ejemplo el que tiene Johnny en la mano, esta mi carta coge luego una pátina espectacular también. La Coyote, sí. Decíamos que lo tenéis disponible en naranja, por si se pierde, pues lo encuentras enseguida. Me gusta además, mucho, yo somos fans de naranja. Somos fans de naranja. Sí, sí. Es el cuchillo de caza, los cazadores llevamos el naranja ya. Cuando hay manifestaciones de caza es la ola naranja, porque los cazadores llevan el chaleco naranja, que antiguamente solo lo llevaban los perreros y ahora es, que además es obligado. Es de obligatoriedad a la hora de cazar para que te vean, para evitar accidentes. Entonces es el color de los cazadores y los buscas. Hasta el coche lo llevo yo en naranja, el paracord, por a veces para verlo bien, todo. Sí, es el orange signal, el de señalización. El blaze naranja también le llaman, el blaze naranja, sí, sí. Muy carrillero también, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Bueno, decir que... bueno, sí, viene, si lo compras a Safari Master, te va a venir con la pegatina, las cajas que son muy chulas, originales. El parche nuestro, y el parche de regalo. Sí. Este sí que estará bien probado. Es que este cuchillo, con Guillermo lo hemos hablado, este cuchillo, aparte de ser el worker, ser el emblemático, este cuchillo también nace a raíz de peticiones del sector militar y de defensa. Bueno, también por esto se han hecho estos colores. Exacto. Pensando también en el clip como un fighter y un cuchillo, pues cuchillo también de combate, ¿eh? Un cuchillo muy para todo. Bueno, Johnny, haremos algún vídeo más. Tenemos ahí más cuchillos, a ver si nos dejan. Cuchillos, sí. Y tenemos que ponernos un cuartito de hora. Saludar a Guillermo, Sí, sí. Desearle mucha suerte en esta nueva andadura, en su nueva marca. Bueno, estamos con él. Estamos a tope. Estamos siempre juntos. Sí. Estos cuchillos los hemos diseñado. Él los ha diseñado, pero nosotros estamos detrás también. Sí, yo creo que si nos estáis viendo algún vídeo de Guillermo, habéis visto con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, pues seguiremos siempre con él. Guillermo siempre nos acompañará. Igual que Paco, también, que dentro de poco vamos a enseñar. Tenemos que sacar también algunas novedades chulas. Novedades de Paco. Y nada, es pues... que Paco ha estado muy liado haciendo su taller nuevo, entonces no ha hecho cuchillos durante bastante tiempo, porque ha hecho un macro taller en su casa de la hostia. Pero ha estado montándolo todo, porque solo ha hecho él. Paco es un manitas y hace de todo, igual te hace una instalación eléctrica que te desmonta una prensa. Sí. Total, que dentro de nada en los talleres de Paco van a salir maravillas y los vamos a enseñar porque las vamos a tener. De hecho, ya tienes varios encargos. Y hay alguno en stock ya también en la web, lo podéis ver. Sí, pero van a llegar de los modelos nuevos que los va a hacer en el taller y que va a salir maravillas este taller. Paquito, que te queremos, igual que a Guillermo, igual que a todos nuestros seguidores. Sí, señor. Y amigos. Y pronto la montaña ya, porque ya hay ganas. Ya mismo nos vamos a la montaña y grabaremos allí con Randall, porque además también lo echo de menos. Sí. Y nada.
Pues muchas gracias por vuestra atención. Saludos desde el taller de Safari Master Andorra, desde el Pirineo. Gracias, Johnny. El taller tan ordenado. La chuela. Y sobre todo, nunca dejéis de hacer lo que más os guste. Y Safari Master, I trust. Saludos.